Bienvenidos una vez más a su canal Hatu Cómputo y quien les habla, su amigo Hatu. Aquí estamos con el poderoso Mavic Pro. Y como siempre, muchas gracias a todos ustedes por su apoyo y sus comentarios. Aquí seguimos y tratamos de seguir firme, avanzando. Pero en esta oportunidad vamos a mostrar algo que he visto que es un flagelo o es un problema para muchas personas. Y estamos hablando que el Mavic Pro, a pesar de que lleva más de 12 meses en el mercado, aún hay muchas funciones y potencial que la gente no conoce o no ha aprendido a manipular de estos drones. Y es que para nadie es un secreto que entre sus bondades, como lo es perseguir objetos, en este caso utilizando el modo de vuelo inteligente al tiltra, el dron te puede perseguir una vez tú te alejas de él manteniéndote una distancia. En este caso, si yo empiezo a caminar como observa en la pantalla, el dron normalmente me va a seguir. Pero los que volamos a diario nos podemos dar cuenta que cuando caminamos hacia el dron, normalmente el dron nos va a perder, como ustedes observan en pantalla. Exactamente. En otras palabras, es como si no tuviera un alt-tiltra en reversa, donde solamente te persigue si tú te alejas de él manteniendo esta dirección. Pero ya cuando avanzas hacia donde él te sigue con la cámara y una vez pasas por debajo, te va a perder. Hoy te vengo a mostrar de que sí es posible que el alt-tiltra en el poderoso Mavic Pro funcione hacia atrás. Y antes de pasar, no olvides suscribirte si no lo has hecho. Y le deja la campanita para que cada vez que suba un video te informe y te llegue la notificación. Así que sin más preámbulo, vamos allá. Muy bien, para activar esta opción entonces lo que hacemos es irnos al menú. Nos vamos a la opción de los sensores. Y aquí nos vamos a ir a la opción, que obviamente por estar en español va a ser mucho más fácil, donde dice activar vuelo inverso en alt-tiltra, ¿sí? Lo cual dice descriptivamente y claramente, cuando se activa la aeronave volará marcha atrás de forma automática si su objetivo se mueve hacia ella. Así que activamos esta opción. Muy bien, vamos a activar de nuevo el alt-tiltra. Me selecciono. Dejo la opción 3, le doy vuelo y miren lo que pasa ahora. Y ahora si camino hacia ello, miren. Como pueden notar, ya no me pierde el dron cuando camino hacia él, sino que también ahora él va a irse marcha atrás. Interesante, ¿cierto? ¿Te imaginas las tomas que podrás hacer con esta opción una vez la aprendas a utilizar y a manipular de la mejor manera? Si aún no me captas el mensaje, pues mira el tipo de tomas que podríamos hacer con esta opción donde el modo alt-tiltra funciona de manera inversa. Hey.
Muy bien, queridos amigos, un mundo de posibilidades nos abre al conocer esta opción que normalmente se encuentra desactivada en nuestros drones. Esto ya no implica que sí o sí haya que una persona que nos haga este tipo de toma, sino que sabemos que al activar esta opción vamos a obtenerlo en un modo de vuelo inteligente. Así que a practicar y a explotar antes que se llegue el Mavic 2, todas las opciones que tienen que ver con este drone que aún nos sigue sorprendiendo. Como siempre, no olvides darle like, compartir y si no te has suscrito, suscríbete. Y por cierto, recuerda, ningún marinero se hizo experto en aguas mansas. Si quieres que haga un video como lo hice del apagado con el Mavic Pro y el que acabo de hacer con el Emperador Blanco, el Phantom 4, déjamelo saber en los comentarios. Si hay una buena cantidad de personas interesadas, le dedicamos un video. Bye bye y nos vemos en la próxima.